virtual colgada ya del campus menos una, como la de los buscadores. Tenéis ya todo colocado ahí para que lo vayáis de cara al examen, el día 4, para que vayáis pues, revisando todo lo que hay. Os digo que, como os comenté ayer, en el examen se va a tratar todo, o sea, todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que vosotros mismos habéis mostrado y transmitido, todo eso va a estar en el campus, está prácticamente ya todo, en el campus virtual, porque os haré algún tipo de pregunta acerca de todo. Comenta tal, comenta cual. A cada uno a lo que le toque a cada uno. O sea, que no vais a contestar a todos igual a todo lo que se pregunte. Segunda cosa. En relación con el libro que estamos utilizando como fuente principal, como fuente escrita principal, que es el libro sobre las aplicaciones de la documentación, parece ser que hay alguna confusión con el listado que os he colocado también en el campus virtual, juntamente con los temas y con los módulos 2 y 3. Simplemente lo que intento es que he seleccionado artículos de ese libro, hay 13 artículos, y he seleccionado los artículos que tienen que ver o que se relacionan o que corresponden a los temas de los módulos. Claro, lo que no existe en el libro es el título del tema en el libro. Obviamente, eso no se hace así. Es decir, en un libro con artículos, no se titulan los artículos por los temas del programa. Simplemente, bueno, pues se escribe en relación con el programa. Entonces, yo remito artículo tal, pongo los nombres de los artículos. O remito a tal módulo y a tal tema dentro de ese módulo. Yo creo que eso no quiero porque sea confuso, pienso. Por ejemplo, usuarios. Se entiende que es el artículo que se llama usuarios de documentación. Entonces remite al módulo 2, tema 6. Claro, el tema 6 no se llama usuarios de documentación. Se llama técnica de investigación. Por tanto, en ese artículo se habla de cómo qué usuarios consultan determinados centros de documentación y cómo trabajan con la información. ¿Entendido? Claro, no se puede hacer todo al pie de la letra. No se hace así. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí yo he seleccionado, relacionado, 3, 6, 9, bueno, todos los artículos en relación con los módulos y los temas. ¿De acuerdo? No obstante, en el campus virtual esto lo voy a clarificar todavía más. No hay problema. Yo por dar las explicaciones no me importa. Porque quiero que lo entendáis. ¿De acuerdo? Tenemos todavía días, es decir, que el martes que viene nos vamos a dedicar los 3/4 de hora a hablar sobre la, todavía más, ampliando lo que dijimos ayer, sobre la preparación del examen. Y vamos a ir punto por punto, paso por paso, todo lo que hay en el campus virtual para que veáis que todo corresponde con los módulos 2 y 3 y con los temas, ¿de acuerdo? O sea, que no preocupéis por eso, porque se tema todo claro. Al final lo mismo, y en el fantástico se soluciona todo, porque os pongo un vídeo, como hicimos ayer, no estaba nada mal la idea, y que todo lo que, seguramente no lo haré, pero me da ganas de hacerlo, poner un vídeo y todo lo que se ha visto relacionarlo con, de una manera dirigida y planteando el examen desde ese punto de vista, pero bueno, ya me lo pensé. Bien, retomando lo que decía al principio, hoy tenemos con nosotros a Borja Díez, que se ha ofrecido para hablarnos de un tema muy interesante. Me imagino que la ambición de intentar transmitir un conocimiento, la ambición de transmitirlo y que se aprenda todo, pues es complicada. Entonces, bueno, Borja se ofreció a generar, a editar, a producir la sintonía, la banda sonora, como queréis llamarlo, los créditos sonoros del canal TVDoc, que ya se llama RTVDoc, porque hacemos radio, como sabéis, por tanto ya hemos cambiado el nombre, ahora es RTVDoc, y ya estamos editando con ese logo de RTVDoc, esa mosca, es mosca, ¿no? Un poco tareado, como queréis llamarlo. Entonces, bueno, la idea era que Borja generara la sintonía de RTVDoc, y lo que va a contar. Te va a comentar es todo el proceso de trabajo, porque lleva ya bastante tiempo.
tipo de software se utiliza y cómo, bueno, pues se sistematiza la información para generar todo eso. Eso también lo tenéis colgado del campus virtual, si no da tiempo, de aquí a examen, sería que sí, su intervención. Pues bueno, gracias. Bueno, pues a ver, lo primero voy a decir, voy a explicar un poco los requisitos mínimos, por así decirlo, para poder grabar, ¿no? Pues, ¿me escuchas? A ver, bueno. Los primeros, bueno, lo primero, lo principal, y es imprescindible tener un equipo moderno, porque sobre todo, bueno, el programa en sí mismo lo pesa mucho. Lo que pasa es que luego, una vez que vayamos grabando, vamos utilizando archivos que a lo mejor que duran 3 minutos la canción, pues te puede pesar 2 gigas, 3 gigas, y si no tienes un equipo un poco moderno, pues la verdad es que te va a ir muy lento. Y entonces, pues para que sea más cómodo de hacerlo, pues un equipo pues que sea algo potente. Vale, luego una tarjeta gráfica que soporte 2 pantallas también por comodidad. Esto no es necesario, pero bueno, lo vamos a ver ahora, que va a ser bastante incómodo porque dentro del programa aparecen muchas pantallas y si lo tienes todo en una, pues la verdad es que te acaba liando porque tienes que manejar varias cosas a la vez según estás mezclando y masterizando, y para no andar aquí quitando ventanas y poniendo, pues una cosa bastante incómoda. Luego, una tarjeta de sonido, que la que suele venir con el ordenador, como no tiene previo de micro, pues no se puede utilizar para grabar. Bueno, en principio la tarjeta de sonido tampoco necesita que tenga muchas salidas ni muchas entradas, aunque tenga en principio 2 salidas y 2 entradas, pues es suficiente, dependiendo también de los instrumentos, bueno, del fin que lo vayas a utilizar. Si lo vas a utilizar en plan personal en tu casa y vas a utilizar a lo mejor pues un instrumento, pues no necesitas realmente muchas salidas, porque vas a enchufar un instrumento solo a la vez y no necesitas más, pero bueno, más o menos. Y luego unos cascos de estudio, pues para luego a la hora de hacer la masterización y la mezcla, para escuchar bien lo que es el sonido, porque si tienes unos cascos con los que suelen venir con el ordenador, o unos cascos de estos normales que se suele comprar, pues no que sea muy bueno, porque la definición que da pues tampoco es muy buena. Entonces, si es para hacerlo en casa en plan pues así un poco cutre, por así decirlo, pues tampoco pasa nada. Si esto ya es más para dedicarse a algo más profesional, pues sí, hay que utilizar unos cascos o unos monitores ya con gente. Bueno, básicamente eso, que sea necesario, eso es eso. Entonces, bueno, yo voy a hablar de otros programas. El primero es el Adobe Audition, que bueno, es un programa muy fácil y que apenas necesita saber nada para manejarlo. Bueno, pues básicamente está la ventana que tenemos. En este espacio de aquí es donde nos van a aparecer las ondas, o sea, el sonido que vamos grabando. Vale, y cada canal, que es donde se va a ir separando los instrumentos, tenemos un panel, por así decirlo, ¿vale? Y en el que tenemos mutear, que es decir, que no suene, solo, que solo suene este canal, y grabar. Vale. También tenemos, bueno, le podemos cambiar el nombre, si queremos, pues yo qué sé, si esto va a ser por ejemplo la batería, pues le ponemos batería y ya está. Para luego, a la hora de hacer la mezcla, tener los canales identificados, porque si tienes pista 1 o pista 2, no sabes realmente al final lo que va a sonar en cada pista y puede ser un caos luego a la hora de mezclar los canales. Vale, bueno, que no lo he dicho, lo primero básicamente principalmente es instalar la tarjeta de sonido que utilicéis para grabar, pero básicamente no tenéis que hacer nada más, porque lo instaláis y ya el ordenador directamente y el programa la asigna como tarjeta principal, pero si en ese caso no lo hace, tenemos que venir aquí, pinchamos sobre y ponemos configuración de hardware de audio. Vale, aquí tenemos controlador de audio. En estas 3 pestañitas que tenemos aquí, tiene que aparecernos la tarjeta que utilicemos para grabar, que aquí como no tenemos ninguna, pues nos sale y te selecciona el que tiene el programa, que no te permite realmente grabar, pero te permite escucharlo si tienes algo grabado. Vale, pues sería seleccionar las 3 en el mismo lado, y una vez ya, porque esto ya realmente
lo que he dicho, por ejemplo, pongas tu tarjeta de sonido, ya todo esto te lo asigna, los canales de entrada y de salida. Vale. Otra cosa que habría que hacer, lo único, a la hora de estar reconectada tu tarjeta de sonido, lo único que tendrías que hacer es poner los monitores, es decir, los canales por los que tú vas a escuchar lo que tocas. Tú, por ejemplo, te pones los cascos y tocas y es lo que va a sonarte por los cascos, porque si no pones ningún monitor, tú tocas pero no te van a escuchar. Entonces, pues, bueno, te escuchas tú y todo el resto que hayas puesto o que hayas grabado ya. Es una cosa bastante útil. Vale, pues bueno, aquí tenemos otro apartado en este. Aquí van a ir apareciendo los sonidos que vayamos grabando. Es decir, cuando grabemos pues una guitarra o lo que sea, el sonido real nos va a aparecer aquí. Nos van apareciendo todos puestos. Y luego tenemos que no se pueden borrar ni nada, porque si los borras luego, cuando lo vuelvas a abrir el programa, no te los va a encontrar y no van a sonar, lógicamente, como si no están. Luego en esta otra pestañita que tenemos aquí serían los efectos, pero se pueden aplicar desde otra forma, de otro sitio, que para mí es bastante más cómodo. Aunque de todas maneras luego os lo iré diciendo y lo veréis viendo. Vale, aquí lo primero sería, una vez que abrimos el programa, archivo, y teríamos nueva sesión, ¿vale? Esto lo dejamos tal y como está porque se lo establece ya lo normal. Vale, la sesión no está guardada, vale, ya puedo guardar los cambios. Bueno, así que no lo voy a guardar porque no sé ni qué carpeta estoy guardando. Bueno, lo suyo sería, por ejemplo, crear una carpeta donde más cómodo resulte, y en vez de primero dar a guardar sesión, le des a guardar como y directamente asignar la carpeta que queráis, pues para que si lo tenéis reconocido, lo grabe por ahí, a lo mejor no lo encontráis. A veces suele pasar. A ver. Vale, voy a... Tengo así una... He traído una...
trocito, pero a ver, para que veáis si os acuerda que os decís mejor de los... Pues bueno, imaginemos que hemos grabado esto, ¿vale? Tenemos aquí varias pistas grabadas, son todas guitarras, ¿vale? Y les asignamos pues el nombre que queramos para luego identificarlo, ¿vale? Estas realmente me parece que están ya todas ecualizadas, pero las voy a coger para que veáis. Sobre la pista que grabamos así y nos aparece en grande toda la pista entera. Bueno, si la grabamos seguido, es decir, por ejemplo, aquí tenemos este trocito y si tuviéramos dentro de la misma pista más trocitos, solo seleccionaríamos dándole así el trozo, este trozo, entonces tendríamos que ir haciéndolo continuamente, ¿vale? Y si lo grabas todo en una seguido, pues le das y sale todo. Lo primero que hay que hacer aquí, ya lo he hecho, pero sería eliminar pues, el ruido que se haya grabado a lo mejor cuando subes el volumen del instrumento, que puede hacer o lo que sea. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues dices, venga, hasta aquí, por ejemplo, hay ruido. Pues coges, dejas el botón izquierdo presionado y arrastras. Y le darías al botón derecho. Todo esto, claro, tiene que estar en stop porque si no, no te deja hacer. Le das a silenciar. Una vez silenciado, ya no se marea nada. Por ejemplo, mira. Cogeríamos esto, le daremos a silenciar, ¿ves? Y se quita automáticamente. Y si vemos que a lo mejor nos hemos pasado, damos edición, deshacer silenciar y volver otra vez a estar. Vale, también se puede hacer, seleccionamos la parte que queramos y podemos bajarle, por así decirlo, la salida. Porque a lo mejor le hemos dado sin querer muy fuerte o lo que sea y suena pum y luego baja. Y podemos hacerlo así para que baje el volumen, o también podemos hacerlo de esta forma, pero esto se hace más bien para que el sonido sea ascendente o descendente. Es decir, por ejemplo, con este botón de aquí, nosotros lo seleccionamos y vamos arrastrando y se va reduciendo. Si lo hacemos muy brusco, pues al final se va quitando todo el sonido. Pero esto lo que aquí es, el objetivo de esto es que lo que hagamos es que el sonido vaya bajando y no se corte de forma seca, sino que vaya bajando, bajando hasta que se corte el sonido. También se puede hacer por el otro lado. Pues aquí, como está muy lejos, pues. Y cuanto más inclinemos esto, pues bajará más o bajará menos. Si hacemos muy abajo, ahora no se ve, si no, no tanto. Pues esto es lo primero que se hace con todas las que tengamos y lo podemos ir escuchando. Pues si tienes esto, te das a play, ves y ahora puede sonar, puede sonar. Y dices, pues suena muy. No sé qué, pues quieres que suene así. Lo dejas y va a empezar a subir el sonido así. Vale. Vale, una vez que tenemos ya hecho esto y eliminamos todos los ruidos, aplicamos la ecualización, es decir, a lo mejor pues decimos el sonido me ha quedado muy grave, muy agudo y lo quiero ecualizar. Pues bueno, damos al. Bueno, primero esto suele estar así, que es en la que aparece lo que hemos dicho, el ponerle los canales, el seleccionar la tarjeta, vale. Habría que seleccionar el botón de ecualizar. Habría que darle al botón de encendido porque si no, no sirve para nada. Y aquí tenemos graves, medios y agudos. Y nos puede aparecer así. Lo podemos hacer pues, escribiendo los números, pues escribir el número que quieras y ya lo sabes de memoria o lo has grabado más veces y después nos gusta este tipo de ecualización, pues lo puedes hacer. Si no, lo puedes hacer de forma manual. Lo puedes ir modificando así, pues dices aquí medios. Lo grave lo pongo aquí. Los agudos aquí. Muchas veces también hay que tener cuidado de no pasarse porque si no sale ruido. Y además este ruido ya es bastante más difícil de quitar porque no se quita, por ejemplo, con el otro que dices, pues elimino este trocito, sino que es un ruido general, entonces tienes que aplicar efectos de quitar ruido, es bastante más complejo. Entonces, hay que tomar la ecualización, tampoco es darle graves ahí a tu triplén y medio y quitarle, pues le quito todos los agudos porque va a sonar fatal. Vale, pues, por ejemplo, así. Y lo daríamos encendido. Luego cerramos y decimos, pues quiero ver solo cómo suena esta, para que no suenen todas a la vez y
así hasta que consigas el sonido que quieres. Vale. Pues... vale, otra cosa que os he olvidado deciros es estos botones de aquí. Con estos botones, teniendo seleccionado este, podemos mover esto, ¿vale? Porque es el de donde empezamos a reproducir. ¿Vale? Con este, lo que podemos hacer es mover la onda donde queramos. Decimos, pues joder, toma la sensación de que si te lanzas a destiempo, lo calcules bien, pero bueno. Esto más que nada, por si quieres poner algo al principio de todo, lo puedes poner así, o subirlo, pero vamos, tampoco es un misterio. Básicamente esos son los dos botones más útiles, el resto pues no lo vamos a utilizar. Vale. Bueno, pues ahora, ya hemos ecualizado todas las pistas que tenemos y hemos quitado todos los ruidos y todo y decimos, vale, pues ahora hay que mezclarlo. Bueno, mezclarlo de forma predefinida viene en el programa aquí para arriba, pero algunas veces sin querer le puedes dar a cerrar y se desaparece. Entonces daríamos ventana y aquí veis que aparece mezclado, ¿verdad? Pues pincharíamos. Esto es lo suyo, por eso decía antes lo de las dos pantallas, tener esta pantalla y tener otra aquí. Entonces el mezclador te lo echas a este lado, entonces tú una vez que estás dando a play, por ejemplo, das a play y puedes estar viendo esto y dices, pues quiero bajar este volumen, no tienes que andar mirando aquí y haciendo esto todo el rato, sino que simplemente estás mirando las dos pantallas a la vez. Es bastante más cómodo. Bueno, a ver, aquí lo que tenemos es el fader. Esto lo que hacemos es dar señal o cerrar señal, o más volumen o menos volumen. Siempre hay que hacer, sobre todo en el maestro, en el general, que es el que afecta a todos los canales, nunca debe estar por debajo del cero, porque si está por debajo del cero se crea un sonido, parece que se llama sonido digital o virtual o algo así, es un ruido, se crea ruido y ese ruido, pues para borrarlo también hay que dedicarle mucho tiempo y total. Es una tontería cuando ves que tienes todas las señales muy altas, te van a aparecer unos pinitos rojos aquí, mira, por ejemplo, a ver, tenemos todo. Vamos a hacer una prueba. Las pones así y subes esto al máximo, te va a salir ahora unos pinitos, ¿verdad? Fatal. Pues esto te advierte de que te estás pasando y que si llegas al pico rojo, pues que va a sonar mal, como lo has notado. Entonces, cuando sucede esto y tienes todas las señales muy altas, es casi mejor tirar de abajo de los canales individuales que coger el general y bajarlo, porque entonces a lo mejor no llegas o sea, tienes que bajar más de un cero para que no salgan picos y entonces es cuando se produce el ruido este, que para luego eliminarlo, pues es. Tienes que aplicar también otro efecto quitando con ruidos y cosas muy complicadas, ¿sabes? Si no, nos vamos a complicar la vida, entonces ya, así la verdad. Entonces, pues bueno, lo suyo, esto a la hora de mezclar el sonido, lo mejor ahora, es dar la play que te suene todos los canales a la vez. Y por ejemplo, pues dice, pues suena demasiado esta distancia, la baja. Pues esta no suena muy alta, esta la quitas. Y así hasta que llegues un momento en que aquí. Una vez que dices, suena más o menos todo equilibrado, suena el bajo, suena la guitarra, suena la melodía por un lado, pues sería dejarlo. De todas maneras, también a veces pasa que grabas a lo mejor una cosa, grabas un onda y a lo mejor te sale un pico, o bueno, tampoco muy exagerado, pero a lo mejor hay una subida de volumen y no quieres que suba el volumen, entonces lo que puedes hacer es darle aquí, que esto está al leer, que es normalmente que tú lo dejas y se queda quieto por el fader, pero si lo pones en escribir, según tú vayas, vaya a avanzar de las artes, pues te voy a explicar, pues un poco, además es un poco raro de explicar. A ver, ¿cuál es esto? Bueno, trabajamos con escribir. Y esto lo que hace es que se va grabando los movimientos del fader. Si es así, se va grabando. Una vez que le des a play, va a subir y bajar el volumen solo, no hace falta que lo toques más. Eso también es útil utilizarlo cuando a lo mejor ha subido sin querer el volumen, a lo mejor del amplificador o algo, y no quieres complicarte más la vida editándolo solo, pues dices, ¿qué paso? Y lo haces así, por ejemplo. Entonces dices, que está sonando esta parte muy alta, pues cuando llega a esa parte tú bajas un poquito y eso se graba. Y una vez que le
piensa, reproduzcas de nuevo, o sea, que era su última configuración. O sea, a lo mejor dices, pues me he pasado, tengo que volver al trozo anterior, o sea, justo un poco antes, y volver a darle a escribir y volver a reproducirlo para que se vuelva a quedar la última configuración. Entonces, vale, pues eso. Y eso se hace con escribir. Y si no, leer. El leer lo dejas como, y como se quede, tal como se quede, se queda para toda la canción. Y si lo modificas más adelante, se quedará como la reproducción. Como se quede, como lo dejas la última vez, pues así es como se va a quedar el video. Vale, bueno, luego tenemos el botón que os he dicho, el panorama. El panorama, bueno, lo que os he explicado, consiste en que el sonido salga, por tanto, de izquierda o de derecha. Si el valor está en cero, saldrá por igual, de igual forma por los dos lados. Que esto se suele utilizar a lo mejor si sonáis un instrumento, pocas veces se da, si grabas a lo mejor la batería, pues normalmente se suele dejar en cero. Se escuchen por los dos lados igual, pero si aparecen, pues, por ejemplo, dos guitarras rítmicas y una va haciendo una cosa y otra haciendo dibujos, lo suyo es dejar una guitarra por un canal y otra por otro. Tampoco se deja 100% por un canal y que por el otro no se escuche, sino suele ser un valor a lo mejor de entre 60 y 75% un lado, 25% el otro. Entonces, así lo que se consigue, pues, eso es una mezcla que suene mucho más compacta y mucho más envolvente. Si no suena, pues, si no sonaría todo por el mismo lado, suena un poco cutre, por así decirlo. Vale, pues de aquí más o menos diría que poco más. Bueno, vale, ahora decimos, vale, pues ya lo he ecualizado y he aplicado los volúmenes y me parece a mí que está bien. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es archivo, exportar, mezcla de audio. Ahora lo que vamos a hacer es que todas las pistas se unen en una, ¿vale? Bueno, antes de esto también, que se me ha olvidado, que como la guitarra está grabada con amplificador y el amplificador ya tiene efectos, en principio esta no hace falta que le pongas ningún efecto, pero si grabas a lo mejor una guitarra acústica o la grabas una guitarra o grabas por tiempo, o sea, con micrófono, pues a lo mejor dices, le quiero aplicar un efecto, le quiero aplicar lo que sea, pues volveríamos a pinchar o directamente seleccionas el canal, le das a editar y te aparece. Vale. Pues aquí, en vez de seleccionar un archivo, seleccionamos efectos y aquí tenemos todos los efectos que hay. ¿Vale? Los que más se suelen utilizar tenemos sobre todo la reverberación, que lo que hace es crearle mucho más cuerpo, a lo mejor, en vez de que sea eco, que se repita, sino que no llega a repetirse, sino que suena, pero suena como con más cuerpo. No como subir a otra guitarra, pero suena con, pues, mucho más amplio y mucho más gordo el sonido, por así decirlo. ¿Vale? Luego tenemos el retardo y el eco, que son, pues eso, que suene una nota y lo puedes graduar que al segundo suene otra vez la misma y así vas produciendo un efecto de eco. Y básicamente son los que se suelen utilizar así en principio. Aquí tenemos las ecualizaciones, pero bueno, las hacemos de la otra forma y eso es un poco más profesional. Aquí tenemos el tiempo y el tono, si a lo mejor el cantante o la guitarra se puede hacer que desentone, es decir, una nota que no pega, lo puedes corregir con estos efectos. Bueno, a la hora de aplicar el efecto, puedes aplicarlo a toda la pista, o sea, o a todo lo que tenemos aquí seleccionado, o solo a un pedazo, sería lo mismo. Pulsar con el botón izquierdo, seleccionar, sería, pues, efecto. Que le queremos aplicar, por ejemplo, compresor. El compresor muchas veces es cuando te suena un sonido, a lo mejor, o has grabado algo con muy poquita señal y suena un poquito, te has pasado y suena muy alto, lo que es o la mezcla general o solo este canal. Entonces, puedes aplicar el compresor y lo bueno de esto lo puedes hacer de forma manual, pero también ya vienen muchos efectos creados. Entonces, al principio, cuando uno no sabe muy bien cómo va la cosa, pues lo puede hacer con los automáticos, que no está muy mal. Le podemos dar a reproducir y sonaría todo y podemos ir probando. ¿Vale? Quiero que suene, pues si va cambiando el sonido. Podemos ir cambiándolo. Y aquí también sé que se modifica también de lo que son los graves, los medios y los agudos que tenemos aquí. Aquí ves que miramos los graves. Estos del medio serían los medios. Y aquí tendríamos los agudos. Todo esto también se puede coger el
gestionas. Esto es lo de solo, que lo que os explicaba antes, que es para que suene solo este canal. Los desmantelamos y les traen entonces. Vale, esto básicamente es lo mismo de antes, es otro máster y es el sonido general de los cuatro canales juntos. Es decir, esto no puede bajar de cero, porque se crearía sonido virtual y tampoco puede subirlo mucho, entonces salen picos y esos picos pues que va a sonar mal. Entonces lo suyo sobre todo es que se mantengan entre el verde y el amarillo, es decir, más o menos este nivel, que no llegue a los rojos, pero que tampoco se quede en verde, porque el verde no tiene mucha fuerza entonces. Lo suyo es que se quede ahí. Vale, pues ya está. Por ejemplo, o sea, así es aplicar un efecto. Si quieres aplicarlo. Entonces esto, como es un archivo con el que vamos a trabajar todavía, pues suelo grabarlo a WAV, que va
Entonces, pero al principio lo suyo sería grabarlo igual, ¿vale? Para hacer y pasar, ya te vas a dar vez a la vez, pues tenemos canal izquierdo y derecho. Aquí podemos aplicar los efectos tanto a los dos canales como a uno. Si queremos aplicar a los dos canales, pinchamos más o menos sobre el centro y se nos selecciona los dos. Si no, seleccionamos más hacia arriba y se nos selecciona el canal que queramos. Así podemos aplicar a lo mejor, por ejemplo, queremos aplicarle a un canal reverb y al otro eco, pero vamos, de todas maneras se va a poner poco a la mezcla general, pero bueno. Lo que también se puede hacer es decir, pues quiero que en el lado derecho empiece a sonar más tarde. Bajas aquí, ¿vale? Y este lo dejas. Entonces ahora le darías a reproducir y sonaría uno muy alto y por el otro canal iría subiendo. También se puede hacer a los dos a la vez. Lo mismo de antes y así. También podemos seleccionar otro trocito, el trozo, pasa que aquí se seleccionan los dos, pero si queremos hacerlo solo en una, volveríamos a hacerlo así y seleccionamos solo uno. Podríamos aplicarle pues esto o hacerlo de antes, hacerlo así cuando hemos hecho cuando la señal es muy grande y solo queremos reducirla, no queremos hacer que sea progresiva. Vale, ahora seleccionaríamos los dos canales. Bueno, esto también puede ser más de lo que con el botón derecho le das a. Y seleccionar la onda completa, seleccionaríamos los dos canales y decimos, pues le queremos aplicar otro compresor, aparte. Le hemos aplicado antes uno y ahora le vamos a aplicar otro. Pues le podemos dar a reproducir porque vaya sonando y le podemos aplicar otro. Eso sí, si alguna vez suena así, una vez casual suena un pico, tampoco pasa nada. Lo raro es que, o sea, lo malo es que suene, esté continuamente dando picos. Aquí, por ejemplo, ha dado uno y si lo sigues escuchando, y aparecería aquí
encima. Luego también hay muchos efectos que te puedes tirar aplicándolos toda la vida, sobre todo si lo haces de forma manual. Pero bueno, más o menos así, para grabar una cosilla un poco resultona, pues más o menos serían estos los pasos. Tampoco tiene mucho más. Este programa es el más fácil de todos y no hace falta tener un gran nivel para grabar. Básicamente son cuatro tonterías. Realmente lo que hay que hacer con este programa. Bueno, quería enseñar una canción que grabé yo con esto para que vierais el o sea, más o menos cómo puede llegar a sonar algo ya un poco más elaborado con este programa. Esta canción tiene un ejercicio para manejar esto, hará un año y medio largo y la grabé pues hace un año así, o sea que fue la primera canción que grabé. Así que nada, la voy a poner en grado de minutillos y algo, a ver. Más
más o menos básicamente lo mismo. Tenemos que seleccionar en la entrada, tendríamos que seleccionar la tarjeta de sonido que nosotros tengamos para grabar. Y en la salida, en principio tenemos que, depende de lo que vamos a grabar. Normalmente, al trabajar con archivos, bueno, con sonidos MIDI se graba con un piano, un sintetizador eléctrico. Entonces, en la salida tenemos que poner el sintetizador para que sea el que grabe MIDI. Bueno, también es importante decir que no todas las tarjetas de sonido son capaces de leer MIDI. Bueno, más o menos si ya es semiprofesional, suelen leerlas todas. Vale, básicamente sería seleccionar aquí, te pondría sintetizador, la marca que tengas y el modelo y eso. Vale. Dentro de aquí podemos seleccionar varios tipos de canales, el 1 pues sería un piano normal, tenemos el 2 o 2 piano, pero cambiando alguna cosilla, que realmente te va a dar lo mismo, porque luego lo vas a sustituir el MIDI por sonidos reales, que para eso utilizamos el programa de las orquestas. Y por ejemplo, si quieres a lo mejor, voy a hacer con el sintetizador una orquesta, pues sería el canal 10, tocas con el sintetizador, miras dónde está el bombo, la caja y eso, y lo seleccionas, si lo dejas grabado así, mil, te sonará cutre, pero bueno, más o menos para que tú te orientes y sepas lo que estás haciendo. Vale, pues aquí más o menos es lo mismo, tenemos el nombre para que lo podamos seleccionar, mutear, o sea que no suene este canal, o solo, y aquí tenemos grabar. También podemos, bueno, aquí también se puede hacer, aunque de forma manual, pero luego también se puede ecualizar de como en el otro programa, podríamos aplicar los volúmenes, pues, digamos, así, con el mismo fato, ¿vale? ¿Vale? Vale, pues básicamente sería eso, podríamos seleccionar igual todos los canales que queramos para grabar, y le daríamos a grabar, y te lo grabamos. Mejor borrarlo, lo de abajo, porque si no me lo va a grabar encima y puede sonar, entonces mejor grabarlo. Bueno, también se puede grabar en este programa, se puede grabar en el ordenador, es decir, sin tener un piano, lo que pasa es que sería que tener un poco de mando, porque puedes grabar tocando las teclas así y se te van grabando. Si tú le das a grabar, avanzando y te empiezas a tocar así y se va quedando cómo vas tocando las teclas, que sería lo mismo que el piano, pero vamos. Para mí más incómodo esto, porque la verdad, pero bueno, tocar la costumbre, más o menos lo mismo. Si sabes tocar el piano, pues mejor por el piano. Si no tienes ni idea de piano, pues puedes tocarlo así. O si no, te pones también otro tipo de instrumentos, que sepa tocar la flauta. También existen flautas que son flauta MIDI, que la puedes enchufar al ordenador y tocar tú la flauta. Y luego se sustituye ese sonido de flauta, pues eso, yo lo quiero poner, pues quiero que suene a violín, pues ahora quiero que suene a cello, a lo que te dé la gana. Que bueno, lo más fácil sobre todo es utilizar el piano, porque a la hora de a lo mejor de hacer acordes, de hacer arpegios, te resulta más fácil, resulta más fácil hacerlo con el piano, pues, pero bueno, más o menos es lo mismo. Bueno, pues esto sería más o menos una ventana de edición como la otra, y pues, la cerramos dándola aquí y volvemos al mismo. Bueno, y esto sería con todo, pues, que van cambiando según vas tocando una cosa a otra, va cambiando. Vale, en principio, una vez que tenemos grabado el sonido MIDI, decimos, vale, si me ha gustado, pues podemos escucharlo, el hilo dejaríamos igual porque la entrada, pero el out, o sea, la salida tenemos que seleccionar en vez del sinte, para que no suene a MIDI sinte, seleccionamos el programa de orquesta. Pues primero tenemos que ir a dispositivos, vamos a instrumentos, y aparecería esto, ¿vale? Seleccionamos aquí, bueno, aquí ya está seleccionado, pero aparecerá en vacío, seleccionas sobre el hueco vacío y dices, a ver, tengo aquí la orquesta. Y te aparecerá ahí orquesta y te saldrá esto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los principales instrumentos que te dispones, como flauta, oboe, pero luego todos los puedes cambiar, es decir, tiene una librería un poco amplia. Le damos a esta lupita de aquí y tenemos instrumentos de viento en grupo, es decir, una orquesta de violines, luego tenemos violas, tenemos chelos, contrabajos, y podemos seleccionar el que queramos. Antes de aplicarlo, podemos escuchar cómo suena, le das a Premiere, lo dejas apretado y te da una melodía que ya tiene predefinida con el sonido de violín que tenga. Y si dice no me gusta, pues lo pones otro, lo das.
animal, pues estos tipos de violines ya. Tenemos un arpa, luego tenemos también una selección de trompetas, o sea, una trompetas de una selección, luego tenemos individuales, tenemos viento madera, luego tenemos pianos, clavichémbalos, de todo un poco. Y luego tenemos el orquesta kit, que consiste en, bueno, la orquesta, lo que son los timbales, los platos, y eso, eso mismo. Y esto sobre todo, como mejor se ve, es probando y tocándolo lo que es por el simple. También hay que decir que la orquesta, bueno, al utilizar los violines, aunque toquen las teclas a un tono u otro, claro, lógicamente. Pero la orquesta no cambias, a lo mejor cambias un tipo de caja o de otro, según toques unas teclas o el piano. Entonces, bueno, si tienes lo suyo sería, seleccionas a la orquesta, dices, a ver, quiero hacer tal timba. No sabes cuál es en el piano, pues tú lo te das la cuenta, ¿vale? Lo tenemos aquí. Esta pantalla, esto ves, si tuviéramos dos, lo suyo tendría que tener esta aquí y la orquesta aquí, pero bueno. Decimos, bueno, pues aquí he grabado algo que quiero que sean, por ejemplo, timbales o lo que quieras. Hemos seleccionado orquesta para que suene la orquesta, pero ahora tenemos que seleccionar el canal 1, porque lo que hemos puesto. Vale, tenemos en el 1, tenemos la orquesta. Pues tú ahora darías a grabar, porque si no seleccionas la pista y no le das a grabar, el sinte no te va a sonar. Solo te suena cuando selecciones una pista y le das a, y le pongas como que vas a grabar en esa pista para que te suene. O le puedes dar directamente a grabar y tocar, o sin darle a grabar, tú tocas, te puedes grabar, tú tocas y vas escuchando. También hay que decir que en este programa necesito un ordenador mucho más potente. Yo, por ejemplo, no tengo potente, pero existe un moderno de este año, o sea, al tocar directamente con sampler, es decir, con sonido real, en vez de con MIDI, existe un pequeño desfase. Pues, toca la tecla y debe haber un desfase como de medio segundo hasta que suena el otro. Eso por el tipo de ordenador, si como es un ordenador moderno. De todas maneras, el que trabaja con estos programas de forma profesional no está mejor, porque está más, es un ordenador muchísimo más potente. Tiene ordenadores de estos que se los compra cada año, porque si no das abasto. Entonces, si tienes un ordenador que esté bien, pero que no sea lo más potente que existe, lo grabas directamente, lo grabas primero en MIDI, que te va a sonar. A lo mejor quieres grabar una batería, pero que va a sonar a piano. Bueno, ¿qué le va a hacer? Luego lo cambias, lo seleccionas, cambias el sampler y dices, pues ya está. Ya lo tengo grabado. Pones el canal 1 y una vez que le des a play, directamente vas a dejar de sonar piano para sonar a lo que hayas puesto. Básicamente pues se hace con todo lo mismo. Y bueno, yo como este programa a mí me molesta demasiado porque está siempre saliendo errores, continuamente te sale un error, que si tienes que cambiar el nombre del archivo porque bueno, está siempre hablando por él. Entonces lo que hago siempre es que grabo aquí y paso la mezcla al otro programa que no me da tanto, no me molesta. Vale, para pasar la mezcla una vez que tengamos todo grabado, bueno, primero hay que aplicar los niveles, pero básicamente lo mismo que antes. Cuando seleccionas una pista, vale, suena. Aquí seleccionas esto. Y así hasta que más o menos quede equilibrado y la vale, me gusta como suena. Entonces ya tienes que. Lo que tienes que hacer es seleccionar ahora la parte que quieres grabar, es decir, o sea, la parte que quieres mezclar. Entonces, tenemos esto de aquí, que lo que consiste es en seleccionar la parte que vas a mezclar. Porque si no lo coges, una vez que le des a exportar, que es lo mismo, le das a exportar mezcla de audio, te va a decir que no, los localizadores si quieren esto deben ajustarse. Vale. Tampoco, también hay que tener cuidado porque a veces te puedes equivocar y darle la vuelta y te aparezca en rojo. Y si aparece en rojo te va a salir error, como que no es capaz de hacerlo. Entonces, tiene que aparecer lo de medio azul. Nosotros cogemos, decimos, pues voy a grabar hasta aquí. Vale. Ahora daríamos a exportar, mezcla de audio y ya daríamos, pues aquí podemos seleccionar las aquí para lo mismo, grabar en WAV, que da mucha más calidad que el MP3. Vale.
hay que elegir los canales, bueno, no, estéreo dividido, es decir, para que luego podamos trabajar otra vez lo mismo para hacer un panorama mental del otro. Y básicamente eso, le daremos a guardar, y lo voy a guardar y es como guardar.
también de que se pueden bajar muchas más librerías, es decir, o sea, la puedes comprar, no sabes comprarte una librería de contenidos, pues una buena te puede costar a lo mejor 6.000 euros y cosas así, entonces mejor te la puedes descargar y o sea, no, no el programa no solo trabaja con esta librería de sonido, sino que yo me he descargado esta, te puedes descargar otra que a lo mejor sean mejores y tengan más o tengan más. Depende del sitio donde estén, pues se aplica efectos, pero es básicamente lo mismo, pero si
pasa es que ya ahí no utilizan programas, sino utilizan mesas de mezclas, que es lo mismo que los pads, los medios locales, y eso, tienen todo ahí, no sé, aplicar efectos, y las cosas cambian. Bueno, y los controles de radio, sí que más o menos de todo, está todo relacionado. O sea, que ahí hay, es una fuente de trabajo. Sí, sí. ¿Cómo se trabaja en eso? Bueno, agradecerte la...